Amigos de Recorriendo Rutas en Ecuador, en esta ocasión desde Carrocerías Pillapa, Cantón Palileo, nos encontramos presentando esta elegante nave en Hino FC. Y hoy tenemos el gusto de poderles también probar y manejar un poco esta elegante unidad que nos encontramos presentando en esta ocasión, ¿no? Cabe resaltar que también este Hino FC ya viene incorporado con lo que es la parte de frenos de aire. Y vamos a hacer la presentación completa de esta bonita unidad, mostrarles todos los detalles, la cabina, el salón de pasajeros y todas las características con las que ha construido Carrocerías Pillapa este elegante Hino FC. Carrocerías Pillapa, el nuevo Hino FC que en esta oportunidad nos presenta modalidad turismo Girasol Tours. Vamos a conocer este elegante bus que se encuentra ya listo para su entrega. Miren qué belleza de carro que se encuentra presentando en esta ocasión desde Pelileo, Carrocerías Pillapa. Y vamos a empezar a presentarles desde la parte interna de esta unidad. Como vemos, el ingreso, el acceso hacia la unidad, todos los detalles, el graderío, las luces también que vienen en esta unidad. Y vamos a subirnos para poderles mostrar aquí la parte interna de esta elegante unidad. Miren, nos encontramos ya en el interior del bus, como vemos, equipada con aire acondicionado, las ventoleras, salidas de emergencia. Esta unidad tiene una capacidad de 33 pasajeros más chofer. Y miren aquí la parte interna, y aquí tenemos esta amplia vista aquí en la parte interna. Miren aquí las luces. Aquí en la parte superior también tenemos las luces de lectura, forma individual para cada uno de los asientos, cargadores USB, ingresos del aire acondicionado, luces decorativas en cada uno de los asientos, en la parte superior en los porta equipajes, y también los ingresos del aire acondicionado para mantener un ambiente fresco aquí en la parte interna del bus. Vemos aquí las luces también en los parantes del porta equipajes, sistemas de audio. Y en la parte frontal, como vemos, tenemos un televisor sumamente grande para disfrutar de videos o películas en todo el recorrido que vaya a realizar esta importante empresa de turismo Girasol Tours. Y algo también que nos llama la atención es de aquí los modelos de la ventana que vienen en este bus. Y la ventana en sí tiene una forma, una curvatura, lo cual da mayor elegancia y presencia a esta bonita unidad. Las cortinas, todos los detalles, aquí los acabados del piso, mediante iluminación también lo que es el pasillo y los asientos, igualmente con todas las comodidades y sobre todo la seguridad que instala Carrocerías Pillapa. Aquí tenemos cinturones de seguridad, apoyabrazos, las cabeceras también, que hoy en día ya se ha vuelto tendencia en cada una de las modernas unidades que se van incorporando, tanto interprovincial como de turismo. Y vamos a presentarles ya lo que es la parte en sí de la cabina de esta unidad. Aquí la puerta, como vemos aquí el diseño que lo han realizado, sistema de luces. Acá tenemos una nevera también que viene incorporado en esta unidad. La nevera y todos estos detalles que viene en este moderno bus. Aquí en la parte de la cabina, como vemos aquí ya el tablero. Y acá adicional también tenemos dos asientos para el guía, el acompañante. Las cortinas, como mencionamos, la parte superior del sistema de luces. Y aquí está el televisor para disfrutar de películas, sistema de audio, el rutero electrónico. Aquí el asiento del conductor. Esta unidad ya viene incorporado con lo que son el sistema de aire para lo que es el freno y bloqueo. Y aquí tenemos este tablero con todos los controles y accionamientos que podemos apreciar en este video. Vamos a mostrarles aquí de más cerca. Tenemos la pantalla de las cámaras y las botoneras para poder accionar todas las funciones internas que tiene esta unidad aquí en Carrocerías Pillapa. Control del aire acondicionado, la pantalla de la radio y todos los accesos también que vienen en este moderno bus. Vemos acá también lo que son desempañadores, el parasol, control de los retrovisores y también las botoneras para el cierre y apertura de lo que es bodega 1, 2 y 3, puerta principal, la grada y la mascarilla de esta bonita unidad. Asientos cómodos, amplios,
para poder viajar y recorrer nuestro querido y bello Ecuador. Carrocerías Pillapa con una nueva unidad, presentándonos desde el cantón Pelileo un Hino FC con toda la elegancia, con todas las comodidades que siempre caracteriza a esta importante carrocería. Y ahora vamos a mostrarles todas las bodegas. Nos encontramos ya en la parte externa. Miren, aquí como mencionamos, estas ventanas tienen aquí una curvatura, lo cual da mayor elegancia y presencia. Vamos a mostrarles de la parte lateral también para poder apreciar el diseño y el modelo de la unidad. Como mencionamos, ahí está la curvatura, un bonito bus elegante. Y ahora sí vamos a mostrarles cada una de las bodegas que tiene esta unidad. Bonito Hino FC, modelo 2025, carrocerías Pillapa. Y vean, las bodegas funcionan mediante aire, accionadas desde la cabina del conductor. Aquí, vean, todos estos acabados, todos los detalles, la bodega número 3. Y vean qué bonitos acabados de lo que es la parte del piso de la bodega, sistema de luces, bodegas amplias para transportar equipajes en esta unidad. Vamos a mostrarles la bodega posterior. Vean aquí qué amplitud que tiene estas bodegas, todos los acabados, los detalles, igualmente sistema de luces. Acá en la parte superior tenemos ya lo que es la parte del sistema neumático para el cierre y apertura de las bodegas, la parte del respaldo, igual un bonito diseño Hino FC, carrocerías Pillapa. Acá tenemos los números de contacto de esta importante carrocería también, 032-830-299, o el número de teléfono celular 099-84-58-239, y el correo electrónico de carrocerías metálicas Pillapa, ubicada aquí en el cantón Pelileo. Desde el otro costado igualmente tenemos esta bonita unidad, acá doble acceso a la bodega, aquí los cubrelodos también con el emblema y nombre de Metálicas Pillapa. Vamos presentando desde aquí más detalles. Acá tenemos un espacio, caja de herramientas, normalmente se encuentra cerrada. Ya, todos estos detalles. Acá tenemos ya lo que es la parte del tanque de combustible de esta unidad, aros niquelados, elegante, un bonito diseño moderno, como siempre se caracteriza y construye las nuevas unidades carrocerías Pillapa en esta oportunidad desde el cantón Pelileo, un Hino FC.